Hugo, buenos días. Exactamente 21 a 26 horas de la noche, este auto que estás viendo es el Audi que conducía el cantante Caleb Di Masi, que conducía sobre la calle Núñez, por supuesto, a una alta velocidad. Cuando conducía sobre la calle Núñez en ese horario, sin frenar, sobre Alto Laguirre, que es esta intersección en la que estamos ubicados, embiste a este vehículo Toyota Etios que estás viendo acá, quien venía sobre Alto Laguirre, pero fíjate el nivel del impacto, ¿no? Que rápidamente lo desvía, en este caso, sobre la calle Núñez. Bueno, cuando llega a este lugar la policía de la ciudad, quien es alertado a través de un llamado al 911, se encuentra con que, bueno, finalmente, segundos después, revisan el auto y se encuentran entonces con que quien conducía este vehículo era el cantante Caleb Di Masi, quien venía con dos acompañantes. Cuando ingresan al vehículo, que fíjate el nivel del impacto, porque cuando vemos, ¿no?, la trompa, en este caso del Audi, te das cuenta, ¿no?, de la velocidad. De hecho, en el video se ve lo rápido que cruza, se genera este incidente, por supuesto, bajan los ocupantes del vehículo para tratar, bueno, de dialogar en este caso con los ocupantes del Toyota Etios, que se trataba de una familia, de un matrimonio. Se encuentran con que están en un buen estado de salud. Se ve que uno de los ocupantes trata de desviarse por uno de los árboles que tenemos aquí en las inmediaciones de la zona, pero finalmente, bueno, con acompañamiento de la policía de la ciudad, llegan a este lugar. Requisan el auto. ¿Qué se encuentran adentro del auto? Bueno, se encuentran con dos cigarrillos con una sustancia amarronada, según informa la fuente policial, dos pastillas y un envoltorio con una sustancia blanca. Le hacen, por supuesto, al cantante, a Caleb Di Masi, le hacen, por supuesto, el narcotest, un narcotest que da positivo en consumo de marihuana. Le hacen también el test de alcoholemia y el test de alcoholemia da negativo. Bueno, lo detienen, por supuesto, lo llevan a la comisaría vecinal número 4 y hace unos minutos nada más nos confirmaron que sería trasladado, mira, te lo voy a decir acá que lo tengo escrito, que sería trasladado en este caso a la alcaldía de la calle Ramallo. ¿Qué se sabe? Que también que las dos acompañantes que están con él van a recibir soltura. Fíjate que en este momento, eso ocurrió ayer 21 a 26, en este momento llega entonces la grúa de la policía de la ciudad para retirar probablemente alguno de estos dos vehículos que están irrumpiendo el tránsito de la zona. Te decía, lo van a llevar a la alcaldía de la calle Ramallo, está en este momento en la comisaría vecinal número 12 hasta que finalmente lo vea el médico legista. Pero además de todo esto, que se dio este incidente en esta altura, ¿qué pudo comprobar la policía de la ciudad? Pudo comprobar que dos cuadras antes, es decir, a la altura de Núñez y Cedetti, este mismo vehículo había embestido a una motojilera. Y bueno, entonces lo que entendemos que pudo haber sucedido es que embiste a la motojilera a la altura de Cedetti, quiere continuar, ¿no?, a su ritmo, a su velocidad, probablemente queriendo escaparse de la zona del lugar, y finalmente embiste entonces este Toyota Etios. Recordemos que el cantante también protagonizó un siniestro vial el pasado 11 de abril, así que bueno, en este momento entonces resta continuar la investigación y saber qué le sucedió, ¿no? Como te decía, lo van a llevar a la alcaldía de la calle Ramallo para finalmente, bueno, determinar y que continúen la investigación. Al hospital nos dijeron, les preguntamos, ¿al hospital no lo llevan? No, al hospital no lo llevan porque el test de alcoholemia dio negativo y bueno, está ubicado en tiempo y en espacio, con lo cual lo necesario es llevarlo al juzgado para poder disponer qué sucede, ¿no? Si se le da soltura o si continúa esta investigación. El tránsito en la zona continúa completamente normal, sin ningún problema, y bueno, entonces, ¿cómo ves en este momento? La policía de la ciudad procede a retirar este vehículo de las inmediaciones de este lugar, Hugo. Bueno, lamentable. Por lo menos en este caso no hay heridos, sí daños materiales, y la reincidencia de alguien que había cometido también un accidente hace poco y que podía manejar con libertad, así funciona la Argentina. Y como manejaba, de nuevo, en este caso lo decimos, estaba fumado, esto es lo que indica el test, el narcotest, no tenía alcohol, pero sí tenía marihuana en sangre y bueno, cometió dos accidentes al menos en ese transitar seguramente a alta velocidad. Muchas gracias por la cobertura, Lina. Bueno, y de aquí...